Es una presentación de COMEF. Es una presentación de Antonio Albanés. Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición informativa. Espero que hayan pasado una linda Nochebuena y una mejor Navidad. Este es el último martes de 2016. Así comienza la actualización de noticias a esta hora. Alto riesgo de incendios, bomberos no recomienda uso de globos chinos ante ocurrencia de incendios que ya se registraron en casas de particulares. Además, las lluvias aplacaron el riesgo de incendio en la región. Ya lo dijo la presidenta, el único medio. Polémica por los pronósticos del tiempo, Luis Martínez afirma al respecto que hay directivas concretas y además anuncia la perspectiva climática para el año entrante. Para mostrar la variación. Madeleine Renom habla sobre las últimas tormentas de intensidad y se refiere a la actualización de pronósticos. Ese Chile igual le dio 30.000 votos y fue la mayoría. Juan Amaro Cedereza afirma que hay un abuso en el ingreso de inspectores de tránsito en la comuna y que se utiliza como forma de colocar funcionarios. Presentaron nuestra propuesta de gobierno totalmente diferente a esa. Verónica Dodera se refiere a las obras que se han realizado en cada periodo y critica las apreciaciones del intendente Carlos Enciso sobre lo realizado en la presente administración. La intendencia de Florida inauguró luces en Puente y Saravia en el marco de las festividades de Navidad. Y ahora hacemos un llamado a la colaboración. Hoy en la mañana de Tu Mañana Soy, conducido por Javier Cattaneo, estuvo Ronco Sánchez explicando un poco de lo que se está haciendo para rehabilitar esta situación de incendio que sufrió el tradicional kiosco del ratón, como es denominado aquí en Florida. Donaciones para el comercio. Enrique Ruétalo, cuenta Red Pagos 61105, cuenta Habitat 71324. Bueno, señoras y señores, como todos los días, vamos a la cotización de la moneda, estado actual y pronóstico del tiempo. La cotización de la moneda es una presentación de Cambio Barsi. El dólar está cotizando al alza 28.61, 29.33. El dólar euro 28.80, 29.15. El euro 29.39, 31.19. El peso argentino 1.52, 2.22. Y el real 8.34, 9.34. Compra y venta respectivamente. La temperatura actual en la ciudad de Florida es de 24 grados, 4 décimas. La máxima prevista para hoy 28, para mañana miércoles 16 de mínima, 28 de máxima. Algo nuboso y nuboso para el jueves,
16 de mínima, 29 de máxima, algo nuboso y nuboso. Y la tendencia para el viernes, 19 de mínima, 30 de máxima, cielo nuboso. Por ahora no se pronostican lluvias. Bueno, que tengan una excelente jornada, amigas y amigos. Están informados. Es una presentación de COMEF. Es una presentación de Antonio Albanés.